Para llegar a este disco, la razón por la cual estamos aquí en Panorama Studios grabando fue porque hay una rola en el disco que se llama Life.exe. La metimos al concurso de The Seven Note Music Challenge que hizo Serge Tanque and the System of a Down. Serge daba 7 notas, una serie de 7 notas, y te decía, desarróllalas. Y resultó ganadora. Y con el premio del concurso es que pudimos venir a grabar a este estudio. Todos los pasos que tienes que hacer para hacer un disco, que son innumerables. En cada paso te das dando cuenta lo que te falta hacer para llegar a lo siguiente. ¡Puta! Sí, yo le doy. Me voy a enfriar, me voy a gastar, me voy a... No, tranquilo, no pasa nada. ¿Cómo se oye? Muy bien, se oye muy bien. Ve ya, o sea... ¿Lo escucho? ¿Ya? Sí, ya estoy, pues. Ya está, pero... Estoy listo. Pero ellos no. Estamos siendo cada vez más meticulosos con cómo sonamos, ya sea interpretación y ya sea de producción de sonido. Entonces, creo que nos sentimos un poco ahorcados de tiempo, sin embargo lo estamos sacando adelante, pero bajo presión. Comemos aquí, güey. Sí, exacto. Bueno, nos referíamos a no salir. Sí, güey. Pero también tienes que despejar mente, güey. O sea, si estás prendido, te... Sí. Mantenerle el ambiente como chido. Como prendido. Ya, güey. Sí, sí, sí. Hemos llegado a un nivel en donde cada quien es muy organizado con lo que tiene que hacer. Y entre todos nos apoyamos. Ha habido varios momentos en donde alguien se le olvida algo de su instrumento, lo que sea, y el otro lo apoya y le dice, oye, acuérdate que tenías que hacer esto. Entonces, es muy bonito el trabajo en equipo que hemos logrado y por eso se han reducido mucho las dificultades. Así habla más. Todos en el grupo, todos en Alfa han estado con mucha disposición de lograr un buen resultado. En esa sintonía en donde se dejan a un lado los egos para lograr algo más grande, que es la música, ¿no? Un resultado artístico. Este disco no fue tan premeditado como los dos anteriores en sentido de concepto. La temática surgió como consecuencia de las cosas que íbamos componiendo. Los dos anteriores son muy conceptuales. Te cuentan una historia o todas van de una temática, pero estas tienen temáticas e incluso sonoridades muy, muy diferentes. Y lo que empezamos a notar es que había dos sonoridades principales. Una de canciones más relajadas, más pop, más introspectivas, de más de feeling. Y otro sonido más, más radical, más experimental, de música más, más atrevida.
Entonces existe esta dualidad en el disco, lo sentimental y lo intelectual, y creemos que reforzar esos dos puede explicar lo que es ser más humano. Por eso H+, que es Human Plus, ¿no? El humano mejorado. Delta es la pieza maestra del disco, es una gran composición que logramos los tres, y es de mí exigió mucho porque durante el proceso compositivo yo empecé a querer hacer más capas sonoras a modo de pues, instrumentación u orquestación, ¿no? Es un grupo británico, y lo más padre de todo es que esto fue inspirado en ese grupo, y ahora el líder de ese grupo, Bruce Orr, va a mezclar el disco. Eso es muy muy padre, como que se cerró el ciclo, ¿no? Yo creo que mis expectativas son más a nivel de reputación y de alcance en otras auras, más bien en otras esferas de la música. ¿La línea? Para ver si la idea de la armonía funciona. Sí. Me gustaría que fuera tan bueno que gente de esferas del ambiente académico, del ambiente clásico llamado, pudiera tener una opinión buena acerca de esta música, porque hay rolas, te digo, como Delta o Life.exe o Evolve, que le están cerrando el ojo a lo contemporáneo. Y siempre he querido unir esos dos mundos, el mundo de lo intelectual, lo formal, lo teórico de la música académica y la interpretación más lúdica del rock y de la inspiración del momento y lo espontáneo del rock. Unir eso. Te estaba picando, ¿no? Sí, ya estoy tocando más fuerte. En la escuela no te van a enseñar a componer, sino te van a ayudar a expresar de la mejor manera lo que quieres decir. Y eso es una herramienta que me ha servido muchísimo, y creo que se ha logrado plasmar eso. Gone, la pieza cerradora del disco, es una pieza que todos consideramos ser una de las cosas más bonitas, más bellas a las que hemos llegado, más sublimes. Gone, ido, sobre la muerte, sobre la existencia y lo transitorio de la vida humana. Forever.
formado un gran, gran equipo de trabajo y nos permite a nosotros como músicos sentirnos con la libertad de tratar y experimentar muchas cosas. Pero lo que sí te puedo decir es que este disco va a ser algo chido, va a ser algo muy diferente y va a lograr captar incluso una nueva perspectiva de la banda. Ellos están dando como la libertad de ir un poco más allá y creo que eso va a llevar a que la banda llegue a un pico creativo, técnico y musical. O sea, la música es simplemente otro lenguaje del cual decir cosas, ¿no? Entonces, aunque sean cosas que ya se hayan dicho, está padre decirlo otra vez, de otra forma, desde nuestra perspectiva. Yo personalmente lo tomo más desde el lado abstracto. No sé precisamente qué está pasando, pero conmueve. Y no me gusta enfocarme demasiado en saber qué, porque se perdería esa magia, esa ambigüedad de sentimiento. Es muy, muy bonito.